muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer visitar otro colegio. Es la primera vez que estoy en el Colegio de Ingenieros. Pero bueno, esperamos que no sea la última. Que no sea la última. La verdad es que este ciclo de conferencias estamos bastante participativos, por así decirlo, por la parte de FEICE. Con la anterior presentación de la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible, que también se ha comentado. Bueno, la verdad es que viene bien que hayamos tenido que cambiar el orden, porque mi presentación es consecuencia del High Level Group, de este grupo de alto nivel que he comentado Pilar en su presentación anterior. En este grupo, pues como os ha comentado ella, se estableció un plan de acción que debía implementarse pronto, que se establecieron unas tareas al sector químico en las cuales pues bueno, pues se dice que el tiempo de innovación del sector, y no estará escrito en mi presentación, es muy lento. Estamos hablando de 15 años desde el origen de un resultado de investigación hasta su llegada al mercado. Pues como podéis imaginar, pasan muchas cosas en ese tiempo. Entonces la idea es acelerar ese proceso de innovación. Para ello, pues se está trabajando y bueno, está bastante avanzado en un plan de implementación de innovación, ¿no? El área concreta en la que os voy a comentar hoy es el área de medio ambiente. Haré un poco de énfasis en pues, la parte introductoria, ¿no? En el marco en el que nos estamos moviendo para hacer este plan. Y un poco los primeros resultados y de los proyectos que pueden surgir como consecuencia de este plan. Bueno, estamos en un marco, hemos comentado que el año pasado fue el año de la innovación, de creatividad. La innovación en el 2010 se presenta también bastante interesante. La Unión Europea va a establecer una visión 2020, que bueno, ya se ha adelantado un poco con la estrategia de Lisboa. En junio se va a presentar, o en septiembre, parece ser al final, un Innovation Act de la Comisión Europea sobre cómo pretende acelerar el proceso a todos los niveles y todos los sectores a nivel europeo. Además, otro grupo de alto nivel se formó empezó a formarse en el mes de enero. En él participan todos los sectores industriales, incluido el sector químico. El objetivo de este grupo es un poco sacudir esos resultados de investigación que tenemos en los cajones de las empresas y de los sectores y ponerlas a disposición de la innovación, o sea, seguir al siguiente paso del ciclo. La idea es que los resultados estén en noviembre. Además, tenemos la revisión del FP7, ya se está empezando a discutir el siguiente programa marco número 8. Y además tenemos, como decía Pilar, que implementar ese plan de acción del High Level Group de Química, donde se nos hacen unas recomendaciones a la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible, SUSKEM, y además bueno, pues hay varios proyectos paralelos para el tema de los talentos, ¿no? La necesidad de personas formadas de manera adecuada. Bueno, perdonad por el texto, pero bueno, he querido mantener el idioma inglés y luego lo que está abajo es la traducción del mismo texto. Pero la conclusión es del Consejo de Enero, nada más empezar el año y en la situación de crisis en que nos encontramos, pues lo que viene a decir es que quiere hacer una gran revolución. Veremos que Europa ha tenido varias revoluciones industriales y se quiere promover pues creo que es la sexta o la séptima, en el sentido que podamos fortalecer el sector industrial, la capacidad de innovación, garantizar una disponibilidad de investigación continuada, una buena enseñanza superior y formación, de tal manera que se puedan introducir nuevas tecnologías que respondan a los retos de la sociedad. Disculpar por el inglés de esta transparencia. Este es uno de los con una gráfica que viene a resumir algunas de las conclusiones y recomendaciones del High Level Group que hemos comentado antes, en el cual el eje X implica las intensidades de las acciones políticas de apoyo a la I+D+I. Como veis, la investigación pues, tiene un alto grado de acción política y cuando nos acercamos al mercado, baja la intensidad de manera abrumadora, con lo cual
también es cuando realmente se sabe si la investigación ha tenido éxito, es decir, si al final va a ser dar lugar a un aumento de la competitividad. De los factores que afectan a esta gráfica, el High Level Group concretamente rescata la importancia de traducir las ideas de investigación en soluciones a los retos que presenta la sociedad. Que no hay que, sí que hay que tener cierta investigación básica libre, pero hay que empezar a orientarla en búsqueda de estas soluciones. El reducir el tiempo de comercialización, no lo pone, pero 15 años. Encontrar el balance entre la tecnología y las necesidades de la sociedad. Y mejorar la confianza de los consumidores y los inversores a la hora de establecer ese paso importante de lo que es el producto desarrollado al producto comercializado. Bueno, esto es una imagen, como podéis ver, pues el pobre cisne está rodeado de residuos y es uno de los retos, ¿no? La gran cantidad en el área de medio ambiente de residuos generados por toda la humanidad, y lo que queremos es convertir ese reto en una oportunidad. A su vez, bueno, pues estamos en un mundo global. Se ha comentado, bueno, pues que uno de los puntos del High Level Group es la formación del resto de países, y por ello, pues bueno, en este caso lo que nos referimos aquí es pasar de un agricultor local a un suministrador global de materias primas. También hay que tener en cuenta que esto es la Alianza de Civilizaciones, para quien no haya visto la cúpula, de pasar de que la política sea un obstáculo a que sea realmente un facilitador en todo el proceso de fomentar y acelerar la innovación. Aquí me refería, pues eso, de pasar de una ayuda a crear talento en los terceros países. Y otro punto, la aceptación social. El coche eléctrico, pues puede parecer un lujo, pero si hay que pensar que quizás sea una necesidad que tengamos que abordar por todo el tema de, en este caso, del cambio climático. Acabando ya otra vez con los residuos, pues tenemos el reto, especialmente en España, que donde tenemos un bajo ratio de recuperación de residuos plásticos, pues a convertirlo realmente en una oportunidad. De esta forma, este plan de innovación tiene un enfoque de abajo a arriba. A partir de los retos sociales, se definen los temas que requieren avances para un aporte significativo que pueda aportar la química a estos retos que queremos convertir en oportunidades. Para eso es muy importante la integración en la cadena de valor, y se crean grupos de trabajo temáticos, en el cual participamos el sector químico de España, en España, en varias áreas que ahora veremos. Lo que se intenta es construir desde la investigación hasta la solución, antes, por supuesto, de la aplicación precompetitiva para no entrar en problemas de mercado. Y además, pues lo que se hace es cubrir desde la investigación, desarrollo, demostración, introduciendo las tecnologías e intentando evitar brechas económicas y no económicas. Las áreas en las que se está trabajando son la energía, como os ha comentado antes Pilar, el medio ambiente, el agua, y luego ya en una segunda fase se incluirá temas relacionados con la salud. La forma de trabajo es mediante matrices tecnológicas, se hace un desglose de los elementos del tema y se relacionan con las tecnologías disponibles, de tal manera que, a su vez, en un tercer paso, se establecen prioridades dentro de esa matriz sobre los temas de innovación con mayor contribución de la industria química, para luego dar lugar a lo que se llaman los PPPs. Los PPPs son proyectos públicos privados, o sea, en cooperación. Os hemos dejado un folletito que también creo que os lo entregamos en el anterior ciclo, quizás no. En este folleto aparecen tres PPPs. Bueno, dos son PPPs y otros no lo son, en los que lo que se hace es esos proyectos con financiación público-privado. Entre ellos está la factoría F3, que llamamos, la factoría Fast, Flexible and Future, que lo que se intenta es incluir innovaciones en todo el ciclo productivo de una factoría, desde temas de logística, temas de control de proceso, hasta temas de transporte de producto terminado. Además, hay otro proyecto que es el Smart Energy Home,
En la Smart Energy Home también son proyectos de demostrativos donde se introducen todas esas tecnologías que aún no tenemos en nuestra casa, pero que están disponibles. Y de alguna forma tiene una parte también social de aceptación, si todo el mundo va a poner los residuos orgánicos en la basura para que luego el procesador de residuos orgánicos que tenemos en el sótano nos cree la propia energía que de nuestra propia casa, por decir algo, ¿no? Tiene mezcla ya de lo que es la tecnología e innovación con la aceptación social y culturas que puede haber. También hay otros proyectos que son de biorrefinerías, que eso también, bueno, pues está muy de moda y bueno, pues hay una especie de coordinación de futuros proyectos de nuevos productos a partir de productos naturales. Para cada área prioritaria de innovación, que aquí aparece energía, medio ambiente y agua, hay un plan de implementación.